Okay, tocayitos, aquí estamos atendiendo al Gobio Mármol, que se volvió a enfermar. Le salieron unos... ¿Qué le salió, doctora? Tiene como terciopelo en las aletas. Salió como terciopelo. Entonces, ahorita está en tratamiento. Y ahorita lo vamos a pasar para aquí, porque se va a medicar y se le va a limpiar su lo que le salió. Ok, doctora, ¿con qué lo estamos medicando al animal? Con FAM, sal y esta cosa. Furan 2, perfecto. Sal de acuario. Y FAM. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Ese acuario hospital. Y vamos a pasar aquí al pez para tratarlo. No estaba el medicamento, la medicación. Las niñas aquí quieren ver qué pasa. Quieren ver qué pasa las pacus. Aquí le estamos pasando al Gobio. Ups, ahorita le van a quitar los bichillos esos que le salieron. Pues ya está más limpio que la vez. Ya está mejor, ya va mejorando, sí. Este pez es muy delicado, come charal y se le limpian las escamas, se le levantan las escamas, muy delicado en su alimentación. Pero aquí está el amiguito Gobio. ¿Qué le va a hacer, doctora? Que limpiarle sus los parásitos que le salieron. Es que no se quiere dejar bañar. Eso es. Esto se llama cariñito. Está haciendo su... No. Esto se llama cariñito. Está haciendo su masaje. Eso es. Para que se le caigan todos sus los bichitos que le salieron. Les voy a investigar cómo se llama ese parásito que le salió. Es como terciopelo en las aletas. Como terciopelo, exactamente. Pero le salió marrón. Esto se llama cariñito. Eso es. A ver. Hola, vamos del otro lado. Eso es. Vamos del otro lado. Ven, ven. Ven. No, no me mojes. No. A ver. Eso es. Yo te quiero mucho. Así. Así. Para que se le caigan todos los... El parásito que le salió. Eso es. A ver, la de abajo. A ver, la de abajo. Eso es. Eso es. A ver. Ya soltó mucho, miren. Miren cosas que soltó. Eso es. Eso es. Saluda, saluda, pero nada más quietecito. Vamos a ver de la pancita. No, no, este pez padece mucho de eso. No, no te muy enojo. Delicado su alimentación y sus cuidados. Eso muy susceptible a parasitarse rápido. No puede comer charal, se le levantan las escamas y empieza con problemas. A ver. A ver, no te pasó nada. A ver, de este lado. Sí, de este lado. A ver, a ver. Tienes el síndrome del gatito. Te tengo que estar acariciando.
Pues ahorita se le va a cambiar el cambio de agua, su medicina y su sal. Les repito que estamos medicando con Furán 2. Con el FAM y con sal de acuario. Para quitar los hongos. Para quitar los hongos, exactamente. Y después viene una buena desparasitada. Y después vamos a desparasitar. Ya para que se vaya a su nuevo. Pero ligero. A su, su nuevo hogar que ya tenemos ahí, tocallitos. Ya les voy a mostrar. El amigo Alfredo nos trajo, nos surtió de. Se mudó de oficina y me trajo un montón de cosas. Les voy a mostrar. Tranquilo. Nos trajo dos acuarios, nos trajo tres cascadas, nos trajo canutillos, nos trajo mangueras largas para mangueras también para bomba de oxígeno, nos trajo bombas, nos trajo cabecitas de poder, nos trajo alimentos. Si notan, ya. Estas aletas ya están más libres. Sí, las aletas ya están limpias. Le falta un poco parásito. De las laterales y las de aquí abajo. La de abajo tiene aquí abajo. Lo pueden ver, ahí tiene todavía un poco, pero se le va quitando poco a poco ya con el medicamento. Poco a poco está expulsando todo. Está expulsando todos los... Miren, ¿ya ven? Los bichos esos. Aquí todavía tiene un poco en la panza. Pero le agrada el masaje porque si no, no se desparía. Sí, siente, lo que siente agradable que le quiten esos bichos. Así ya saben, tocallitos, cualquier duda que tengan con sus peces, háganosla saber. Ya sea la doctora o yo los asesoramos, les decimos más o menos cómo cuidar a su pez, cómo atenderlo, lo que se pueda. ¿Sí? Hay que estar pendientes cuando ven que un pez empieza a estar quieto, que empieza a tener cosas pegadas a su... cosas raras. Hay que luego ver qué le pasa, qué tiene. Está enorme este gobio. Siente raro, yo lo sé. Ahí va mejorándole, el amigo gobio. Vamos a proceder a echarle agua, cambiarle el cambio de agua a su acuario y echar medicamento. Ya lo que estamos haciendo la doctora, está limpiando los cristales, está cambiando un poco de agua, que es agua que tiene medicamento, que lo está cambiando. Y ahorita vamos a medicar otra vez. Tiene más paciencia para eso. Aquí está el amiguito. Obvio. Ya próximamente se va a ir a nuevo hogar. Así que nos trajo Alfredo unos acuarios, nos surtió de muchas cosas que él ya no ocupaba. Y aquí estamos llenando, tocayos, el acuario con agua nueva. Y se le va a poner su medicamento. Su sal y su medicamento. Doctora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Practicar la sal. Es la sal como yo la trabajo, miren, como aquí se trabaja. Ahí lo prueba la doctora, que no esté muy salado. Enséñales el salero. Esta es sal, miren, sal de acuario. En un envase. Y ahí la sal se diluye. Hasta que se ve. Queda el agua salada y es lo que se le echa ahorita
al acuario hospital, a cualquier acuario que hagan su. Bien, ahí están las patas, y al fondo se ve el nuevo acuario que ya está ciclando ahorita. Y así se lo ciernen a su acuario. Ahorita vamos a ver el otro medicamento. Que es el Furán 2. Ahí está el polvito. Una cápsula cada tercer día, cambio de agua y su sal y su masaje al pez para que suelte todos los parásitos que están pegados al cuerpo. Vean cómo se hace el medicamento, parece como verde malaquita, ¿no? Así se pone, como la clefabina también se pone igual verde. Aquí ya estamos viendo cómo se va llenando ya el acuario hospital, que tiene buena capacidad de agua y está genial para medicar. Para los peces algo grande, exactamente. Sí. Entonces le va a echar el medicamento. Pues con la misma agua se enjuaga el vasito para que no se quede nada de medicamento ahí. Ya el agua ya tiene lo que es su sal, su Furán 2, y pues ya nada más que se sube un poco el nivel del agua y la temperatura, pasamos al pez de regreso. Ya está aquí a nivel el acuario hospital, y ahorita vamos a quitar el filtro con el que yo filtro. Segundo paso de filtración del agua, tenemos donde está el agua reposada, tenemos dos filtros y aquí es el tercer filtro. Y ahorita vamos a pasar al gobio normalito. Ahí le van a echar el FAM. ¿Cuántas gotas? Seis gotas por 50 litros más o menos. Como tiene a complementar todo lo que dice en la medicación. Sí. Así que se Furán 2 y su FAM. Cambio de agua. Su masaje corporal al pez. Con un paño para que le quiten los parásitos. Ya van a pasar a Mr. Gobio, a su guarida. Pues gracias, doctora, gracias por la curación del día de hoy. Nos despedimos de los suscriptores. Hasta luego.